tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te amo y me puedes oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como yo te hablo y me puedes oír. Lo puedes sentir, tal vez este mismo instante, lo puedes sentir cerca de tu corazón. Lo puedes sentir. Jesús está aquí. Jesús está aquí. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Hagamos un acto de fe. Aquí estamos, Dios Todopoderoso y Eterno, como todos los jueves, la Iglesia Católica ha escogido por una tradición antiquísima el día jueves para dedicarlo a la adoración y a la alabanza del Santísimo Sacramento del altar. También para pedirle al dueño de la mies que mande operarios a sus campos, para rogarle y pedirle y decirle que la mies es mucha y los trabajadores son muy pocos. Envía operarios a tus campos, Señor. Mándanos vocaciones sacerdotales, misioneras y religiosas. Envía, Señor, pastores a tus rebaños para que no carezcan nunca del alimento que es tu palabra, del alimento que es tu cuerpo y que es tu sangre. Manda pastores, Señor, que apacienten tu rebaño, que conduzcan tus rebaños hacia aguas limpias, hacia pastos abundantes, que tus ovejas estén bien bebidas, bien comidas, bien alimentadas espiritualmente, para que ellas, tus ovejas, Señor, te rindan un culto de adoración y de alabanza. En este jueves, Señor Dios Todopoderoso, nos hemos reunido especialmente en tu nombre, porque queremos que nos acompañes en esta peregrinación que vamos a hacer. El hombre se mueve constantemente. Ya en aquellos tiempos antiquísimos le ordenaste a nuestro padre Abraham que saliera de su tierra de Ur, que dejara su casa paterna, que abandonara a su padre y a su madre y se fuera a vivir a Canaán, la tierra que le ibas a dar en heredad, en herencia para él y sus descendientes. Abraham se movió con gusto y con alegría para encontrarse contigo en esa tierra inhóspita. También nosotros, en esta tarde de jueves, nos vamos a mover a ir a tu presencia en un lugar especialmente significativo para nosotros los católicos. Lo hacíamos cada año, Señor, hasta que por causa de la pandemia se vio interrumpido en nuestro viaje, nuestro peregrinar. Pero el peregrinar del hombre, el peregrinar de la adoración nocturna mexicana es constante. Siempre nos estamos moviendo, si no físicamente, nos movemos espiritualmente hacia tu presencia. Y queremos que en esta ocasión especialmente nos acompañes en este viaje, para que vayas delante de nosotros retirando las piedras que puedan provocar un tropiezo en nuestro camino. Vayas detrás de nosotros ahuyentando la presencia
del enemigo y vayas alrededor de nosotros guardándonos y protegiéndonos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Hagamos un acto de esperanza. Creo en Dios Hijo. Aquí estamos, Señor Jesús, porque creemos firmemente que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar, con todo tu cuerpo, con toda tu alma, como lo estás inmortal y glorioso sentado a la derecha de Dios Padre en el reino de los cielos. Señor Jesús, hoy queremos escuchar tu palabra, que es difícil de entender y todavía es mucho más difícil de llevarla a la práctica. Amén a sus enemigos, nos mandas hoy. Pidan por los que los odian. No le vuelvan la espalda a los que les pidan prestado. El que te quiera quitar la túnica, dale también el manto. Señor, estamos en tu presencia. Queremos que los demás nos hagan a nosotros lo que nosotros les hacemos a ellos. Que se multipliquen las buenas obras que hacemos en favor de nuestros hermanos. Con la misma vara que nosotros midamos, con esa misma vara seremos medidos. No hay que juzgar para no ser juzgados. Hay que perdonar para ser perdonados. Señor, vamos a tu presencia caminando en peregrinación. Danos el don del sacrificio, Señor. Danos el don de sacrificar nuestra comodidad. No es un viaje placentero, no es un viaje vacacional, no, es una peregrinación, es una procesión. Y en las peregrinaciones, en las procesiones, se ofrecen los sacrificios, los malos gustos, las desavenencias. Vamos dispuestos a ofrecer el sacrificio que se nos exija durante el viaje.
vamos dispuestos a cargar la cruz que se nos proponga, que se nos ponga enfrente. Acompáñanos, Señor Jesucristo, tú que ibas de camino siempre de Galilea a Cafarnaúm, de Cafarnaúm a Jerusalén, de Jerusalén a Sido, a Tiro y Sidón, de allí hasta el Calvario, Señor, y siempre haciendo el bien a los demás, siempre viendo la salud de los demás, siempre procurando la alegría de las personas que te rodeaban, multiplicando los panes, sanando a los enfermos y expulsando a los demonios, incluso resucitando a los muertos, pero sobre todo proclamando y predicando el Evangelio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento en los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Hagamos un acto de amor. Creo en Dios Espíritu Santo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Ven Espíritu Santo, fuego ardiente de caridad. Ven, dulce huésped del alma, hospédate en nuestros corazones, apodérate de nuestro templo del rayo, posesiónate de cada uno de los que estamos aquí, de rodillas, en adoración y alabanza, en el Santísimo Sacramento del altar. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, Espíritu Santo. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, devuélvenos el triple munere recibido en el bautismo. Haznos de nuevo ser profetas, sacerdotes y reyes. Haznos profetas predicadores de tu palabra, no con el discurso elocuente, sino con nuestro ejemplo, con el ejemplo de nuestros actos. Que no digamos que amamos a los demás,
sino que los amemos con nuestro servicio, con nuestra presencia en su vida. Haznos sacerdotes para celebrar nuestra vida, que nuestra vida sea una continua fiesta, una continua celebración. Conviértenos en reyes servidores de los demás. Espíritu Santo, devuélvenos la gracia de ser testigos por el sacramento de la confirmación, el sacramento de la madurez espiritual. Que crezcamos al mismo ritmo que crecemos físicamente, que a ese ritmo crezcamos espiritualmente. Aliméntanos con el sacramento de la Sagrada Eucaristía, Espíritu Santo. Transubstancia por medio de las manos de tus sacerdotes el pan en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre de Cristo. Espíritu Santo, ven y perdona nuestras faltas, nuestras culpas, por medio del sacramento de la penitencia, cuando el sacerdote impone las manos y derrama la gracia santificante sobre las cabezas de los penitentes y encuentran así el perdón de sus culpas. Espíritu Santo, úngenos con tu poder sanador por el sacramento de la unción de los enfermos. Devuélvenos la salud, Espíritu Santo. Dice el apóstol Santiago, si hay algún enfermo entre la comunidad, vayan por los sacerdotes, vayan por los presbíteros, para que imponiéndoles las manos y ungiéndoles el pecho con óleo santo, reciban la salud a sus enfermedades. Y si no reciben la salud a su enfermedad, que reciban la fortaleza, la fuerza y la prudencia para saber llevar esa enfermedad a cuestas. Ven, Espíritu Santo, ordena a tus hombres, sacados de entre los hombres, para que estén siempre al servicio de los hombres, por el orden del sacerdocio. Manda, Espíritu Santo, despierta en el corazón de nuestros jóvenes la alegría de desgastar su vida al servicio de la Iglesia. Despierta, Espíritu Santo, en nuestros jóvenes la gracia de convertirse en predicadores del nombre del Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo, y bendice los matrimonios de donde vienen los niños que alegran a la Iglesia, que alegran a la familia y que alegran a la sociedad entera por el sacramento del matrimonio. Espíritu Santo, condúcenos hacia las fuentes de agua viva. Ven, Espíritu Santo, y llévanos sanos y salvos hasta nuestro destino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En los cielos y en la tierra sea para siempre bendito y alabado. Adoremos y demos gracias en cada instante y momento. Thank you.
Alabado sea por siempre el Santísimo Sacramento del altar. Alabado sea por siempre el Santísimo Sacramento del altar. Alabado sea por siempre el Santísimo Sacramento del altar. Todos juntos, soberano Señor sacramental, segura prenda de la eterna gloria, esta estación recibe con agrado, por ser de tu pasión tierna memoria, haz que destruido el reino del pecado, tu iglesia santa cante la victoria, amparándola siempre con tus dones, en todas sus necesidades y aflicciones. Amén. Nos podemos sentar. Hora santa por los enfermos. La Eucaristía es alimento y medicina. Si estás en las tinieblas, la Eucaristía es la luz. Si sientes la fiebre de la venganza, la Eucaristía es medicina. Si estás oprimido por las culpas, la Eucaristía es la víctima que paga por ellas. Si tienes hambre, la Eucaristía es alimento del alma. Si tienes sed, la Eucaristía es la bebida refrescante que quita toda sed hiriente. Si te sientes débil, la Eucaristía es tu fortaleza. Si tienes miedo a la muerte, la Eucaristía es vida, porque el que come mi carne y bebe mi sangre vivirá para siempre. Dios mío, yo creo, yo adoro, yo espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman. Thank you.
Todos. Cuando una persona ama de verdad, sincera y profundamente, es capaz de hacer cualquier cosa. El amor se vuelve como un río impetuoso que todo lo supera y lo arrastra. El enfermo que ama le da otro sentido a su sufrimiento, ya que no cuenta las noches de insomnio o los días de soledad. Ya no lo atormentan sus penas o el pensar del fin que se sabe se aproxima. Siente en sí, dentro de él, una fuerza, un valor que no sabe explicar, pero que lo sostiene y le dan serenidad y paciencia, pues el amor es fuerte como la muerte, como leemos en el Cantar de los Cantares. Conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejaría de mendigar cualquier amor. Si tú supieras cómo te amo, dejarías de hablar al corazón, si conocieras cómo
para aquel que Dios ha llamado a unir su sufrimiento a los de Cristo, no existe sino una sola y única virtud, el amor. El amor lo es todo en su vida y su vida es toda de amor. La esencia, pues, de esa persona es el amor. Siente que Dios lo ama y le corresponde con amor al amor de Dios, ya que el amor llevó a Jesús a entregarse como víctima por nosotros. El amor impulsa al alma a entregarse a Dios en la inmolación del dolor. Amor, amor. No hay otra cosa, no hay otra fuerza que el amor. El amor es lo que puede hacer comprender y aceptar el sufrimiento en la vida. Hermano, el Padre Celestial dijo de Jesús: "Este es mi Hijo muy amado, al que miro con cariño". Si sabes descubrir el valor de tu dolor unido al de Cristo, sentirás que Dios no se ha olvidado de ti. Al contrario, también sobre ti resonará la voz del Padre: "Tú eres mi Hijo muy amado, al que miro con cariño". De la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que Dios los ha elegido a ustedes, los ha consagrado a Él y les ha dado su amor, sean compasivos, magnánimos, humildes, afables y pacientes, sopórtense mutuamente y perdónense cuando tengan quejas contra otro, como el Señor los ha perdonado a ustedes. Y sobre todas estas virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. Enséñense y aconséjense unos a otros lo mejor que sepan. Con el corazón lleno de gratitud, alaben a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que digan y todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Cristo.
Palabra de Dios. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor con alegría. Alabemos al Señor en su templo, alabémoslo en su augusto firmamento. Alabémoslo por sus obras magníficas, alabémoslo por su inmensa grandeza. Alabemos al Señor. Alabémoslo tocando trompetas, alabémoslo con arpas y cítaras. Alabémoslo con tambores y danzas, alabémoslo con cuerdas y flautas. Alabemos al Señor con alegría. Alabémoslo con platillos sonoros, alabémoslo con platillos vibrantes. Que todo ser viviente alabe al Señor. Alabemos al Señor con alegría. Aleluya, 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 aleluya. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Purifica, Señor, mis labios y mi corazón. Ha llegado a nosotros. La palabra de Dios, aleluya, Padre. Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman. Al que te golpee una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite el manto, déjalo llevarse también la túnica. Al que te pida, dale. Y al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes, porque si aman solo a los que los aman, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien, ¿qué tiene de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar, ¿qué hacen de extraordinario? También los pecadores prestan a otros pecadores con la intención de cobrarlo después. Ustedes, en cambio, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar recompensa. Así tendrán un gran premio y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno hasta con los malos y los ingratos. Sean misericordiosos como su Padre es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Palabra del Señor. Nos sentamos un momentito. Hoy terminamos de leer la carta a los Colosenses. Al liturgista le faltó solamente un capítulo más. La carta a los Colosenses tiene 4 capítulos con 17 versos. Llegamos hasta el capítulo 3. Pero hoy Pablo
nos muestra a esta carta, a los colosenses, que nos amemos los unos a los otros, que tengamos signos de misericordia, que tengamos signos de amor entre cada uno de nosotros. El amor no solamente es una palabra que sale de nuestra boca. Si así fuera, los medievales le llamaban a eso flatus vocis, aire que sale por nuestra voz, significa eso en español. El amor se tiene que demostrar con hechos, con palabras, con servicio, con actos. Hace años, cuando teníamos a nuestro obispo don Eduardo, un día me llevó a confirmar, me dijo que le ayudara a confirmar allá en la ciudad de Jiménez, en la capilla de Santa Cecilia, y eran como unos 300 jóvenes los que estaban ahí confirmándose. Y en la homilía, don Eduardo les preguntó a los jóvenes, después de la confirmación, ¿cómo se tienen que comportar ustedes? Y un joven se levantó y dijo, tenemos que ser más buenos. ¿Y cómo se es más bueno?, preguntó don Eduardo. Y entonces se hizo un silencio rotundo. Y yo me puse a pensar, ¿cómo no hay un aparato que se llamara el buenómetro, oiga? Para meter la gente ahí y este está bien buenote. O meterlo y que saliera, no, este está malísimo. No hay ese aparato, no hay el buenómetro. Entonces, ¿cómo se sabe que una persona es buena y que una persona no es tan buena? Ah, pues es fácil de reconocer. La persona que se pone al servicio de la otra persona regularmente es una persona buena. ¿Cómo se sabe si un hijo es bueno, si una hija es buena? Mamá, le ayudo lavando los trastes. Mamá, le ayudo lavando la loza. ¿Hombre o mujer? No importa eso. Mamá, le ayudo barriendo y trapeando la sala. Mamá, le ayudo recogiendo el baño. Le ayudo preparando la comida. Ese es un hijo bueno, esa es una hija mala. Yo les he platicado, aquí entró una muchachita como de unos 15, 16 años a confesarse. Y así a rajatabla me dice, oiga padre, mi mamá por todo se enoja. Dije, ¿cómo que se enoja por todo? Por todo, no le doy gusto en nada. Le digo, ¿a poco si te pones a ayudarle a lavarle los platos se enoja? Ah, no, por eso no se enoja. ¿Y si le ayudas a barrer y a trapear? No, no, tampoco por eso se enoja. ¿Y si recoges tu cuarto? Dijo, usted ya está peor que mi mamá. Es que no se enojan por nada. Tenemos que ser buenos en el vínculo del amor, en el servicio a nuestros hermanos. Así se demuestra el amor. El amor no solamente es pintar corazones. El amor no solamente son buenos deseos. No, el amor se vuelve obra. El amor se vuelve carne en la encarnación. Tanto amó Dios al mundo que se hizo uno de nosotros, que se hizo uno como nosotros. El amor lo convirtió en persona, el amor lo convirtió en hombre, el amor se encarnó. Et verbum caro factum est, y el verbo se hizo carne, et inhabitavit inter vos, y habitó entre nosotros. Hoy Jesús, en este Evangelio de Lucas, nos pone la tabla muy alta, nos pinta la rayita muy alta. ¿Cómo que hay que amar a los que nos odian? ¿Cómo hay que hacer oración por los que nos injurian? ¿Cómo si me golpean en una mejilla, tengo que poner la otra? ¿Cómo si me quieren quitar el manto, también tengo que dejar que se lleven mi túnica? ¿Cómo le voy a prestar a alguien que no me da devolverlo prestado?
Si prestamos es porque queremos que nos devuelvan lo que hemos prestado. Queremos que nos devuelvan eso. ¿Cómo le vamos a decir a los de Electra, présteme, pero ya no me vaya a cobrar, ¿eh? No. Yo tengo una hermana que sigue de mí, que nos está viendo por el internet, porque ella no se pierde ni una homilía mía, Erika Guadalupe. Una señora le fió unos zapatos a 3 meses. Le fío estos zapatos a 3 meses. Pasaron los 3 meses y la señora le seguía cobrando y dijo, no, oiga, usted me dijo que eran 3 meses nomás. Dijo, pues sí, pero no me ha pagado nada. No, pero ya pasaron los 3 meses, ya. Si prestamos es porque queremos que nos devuelvan. No, dice Jesús, no. Tú presta sin esperar que te devuelvan lo que tú prestaste. Porque si esperas que te devuelvan lo que prestaste, ¿qué estás haciendo de extraordinario? Si amas a los que te aman, ¿dónde está lo extraordinario? Si le hablas al que te habla con cariño, ¿dónde está lo extraordinario? No hay nada de extraordinario ahí. Que la mamá ame a sus hijos, ¿dónde está lo extraordinario ahí? Tiene que amar lo que parió, sino como que los hijos amen a su papá, a su mamá, no es nada extraordinario, nada extraordinario. Que la nuera ame a su suegra, eso sí es extraordinario, eso sí es muy extraordinario. Que el yerno ame a su suegro, a su suegra, ya estamos casi en el cielo, eso es extraordinario. Que se traten con cariño. Fíjese cómo en la Biblia hay una muestra amorosísima en el libro de Ruth. Cuando Ruth queda viuda y se va a vivir con su suegra, y la suegra le dice, no, Ruth, tú vete a tu pueblo, tú ya no tienes nada que andarme siguiendo. No, le dijo, se equivoca, suegra. A donde usted vaya, yo voy a ir. Donde usted viva, yo voy a vivir. Su Dios será mi Dios desde ahora en adelante. La quería mucho a su suegra, ¿eh? Cosa extraordinaria, cosa maravillosa. Hermanos, Jesucristo nos da muestra de una vida extraordinaria. La vida ordinaria es muy común, pero esa no es para nosotros los cristianos. Los cristianos tenemos que vivir una vida extra, o sea, más allá de lo ordinario. Tenemos que hacer cosas que los demás no hacen, como perdonar a nuestros enemigos. Los demás no lo hacen, nosotros sí pudiéramos hacerlo. Como amar a los que nos odian, los demás no lo hacen. La lógica del mundo es muy sencilla. La lógica del mundo es, no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti. Es sencilla esa lógica. Y entonces yo no le hago nada al otro para que el otro no me haga nada a mí. La lógica de Cristo no es así. La lógica de Cristo es, hazle al otro lo que quieres que te hagan a ti. Cuando yo llegué a Guadalupe y Calvo de párroco, lo primero que vi fue un camión que decía, Dios te dé lo doble de lo que tú me deseas. Y dije yo, hay que desearle puras cosas buenas a este señor, porque nos van a devolver lo doble. Y entonces que le vaya bien a este hombre, que tenga salud este hombre, que sea feliz este hombre, para que el Señor me doble lo que yo le deseo a él. Hermanos que van a la peregrinación, vayan con un espíritu de adoradores. Se van a encontrar allá con el Señor Jesús, y vayan con la esperanza, con la alegría, como aquel que se va a encontrar con un viejo amigo al que tiene mucho tiempo que no ve. Que la adoración nocturna mexicana nos sirva para despertar en nuestros corazones la alegría de encontrarnos con Cristo como un amigo se encuentra con otro amigo, y que ese corazón lleno de generosidad nos lleve con salud y con bien y nos regrese sanos y salvos a nuestros hogares. Que así sea. Nos ponemos de pie.
Señor, estamos enfermos. Necesitamos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. El peso de la enfermedad nos doblega y sin ti, sin tu presencia en medio de nosotros, desfallecemos. Queremos poner en tus manos a nuestros enfermos, junto con ellos a los más necesitados de tu gracia y a los que creen necesitarla menos. Por eso acudimos a tu nombre aclamando. Por nuestra iglesia diocesana, enferma de tantos males que la quejan, sánala de la cultura de la muerte, de la política barata, rastrera, egoísta y dañina. Sana nuestra sequía espiritual y la sequía de nuestros campos y ciudades, porque venga el fin de la pandemia. Oremos. Por nuestras parroquias de nuestro decanato San José, que vuelva su fervor y entusiasmo, que nuestros fieles regresen a su casa, a la casa común, a la casa de nuestro Padre Dios, para volver a rendirle gloria y alabanza. Oremos. Por nuestros grupos parroquiales, que el Señor infunda en nuestros corazones el deseo ardiente de servirlo en nuestros hermanos. Oremos. Por cada uno de nuestros enfermos, que el Señor les devuelva la salud y los reincorpore a su santa iglesia. Oremos. Para que el Señor le devuelva la paz a los que se encuentran turbados, luz a los que caminan en la oscuridad del pecado, alegría a los que se encuentran tristes y ánimo a los que yacen caídos por el peso de la enfermedad y del pecado. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, en tus manos somos, nos movemos y existimos. Escucha a tu pueblo que te suplica, confiando no en sus méritos, sino conforme a tu bondad. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en ti mi corazón, porque todo lo que hay dentro necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita Les diste el pan que ha bajado del cielo. Oremos. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos has dejado el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal forma los misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente los frutos de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacrantísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea María, la gran Madre de Dios. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Sagrado corazón de Jesús. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, acudimos a tu bondad. Danos vocaciones, danos sacerdotes santos. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa madre. Oh Jesús, danos sacerdotes y vocaciones religiosas según tu corazón. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos. Este es Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres, pero una palabra tuya basta. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Cuerpo de Cristo, yo creo que no se va a completar. Yo creo que no se va a completar.
Aquí al frente son. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, sino que. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. 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 Cuerpo. No. Cuerpo de Cristo, hijo. Cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, Leti. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, Adelita. Nacho. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, madre. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Jorge, cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Aurora musical, cuerpo de Cristo. 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 El cuerpo de Cristo. Amén. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. ¿Ya no tiene? Cuerpo de Cristo, Sandra Liliana. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. Agua, agua.
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Ángeles y serafines, ayúdame a bendecir. Oremos. Te pedimos, Dios Padre, Todopoderoso y Eterno, que derrames tu gracia y tu bendición sobre estos peregrinos que van dirigiéndose hacia el Cristo de la montaña, para que los protejas, los guardes, los cuides, los lleves con salud y gozo y con alegría infinita y los hagas regresar a sus hogares en paz y con un corazón lleno de fe, cargado de abundantes bendiciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El agua bendita, el aceite. Les toca de más. Aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor. Aquí en mi corazón, Señor. Nos ponemos en las manos de Nuestra Señora del Rayo que nos acompañe en esta peregrinación. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes.
ya que nos proteges tanto como verdadera madre. Cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza. Nos podemos ir en paz. A los peregrinos que tengan un feliz viaje y un hermoso retorno. Que pasen una preciosa tarde de jueves sacerdotal y eucarístico. Por haberme encontrado.